esa rotonda, la ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. Se viene al campo León, se estará enfrentando a los académicos del Atlas. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Fernando Navarro. Van por afuera. Rodríguez. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Han cometido la falta. Se viene el tiro libre. Hace bien cortando la jugada. Torres. Aldo Rocha. Buscando el costado. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Javier Avilla. Ahí se va, la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Una de las grandes atajadas del partido. Escuchá, Fernando, el apoyo del público cada vez que este equipo recupera la pelota. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Malcorra! Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Rodríguez. Ángel Mena. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Emanuel Gigliotti. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Tiro de esquina justo al corazón del área. A ver, el cabezazo y el arquero que lo tapa. Aldo Rocha. Qué buena pelota metido. Pegado a la banda. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Se asoman y la ve clara. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Ángel Mena. Lo está intentando por el costado. Aldo Rocha. Caraglio. Luis Montes. Ahí está el tiro. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Llueve el córner al centro del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Caraglio. ¿Será que se viene el gol ahora? El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Le ha pegado horrible al balón.
Navarro. Esa pelota va al costado. Emanuel Gigliotti. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Víctor Malcorra. Qué bien que juega este equipo, por favor. Están tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Rodríguez. Perdieron la pelota. Aldo Rocha. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Gol en propia puerta, una pena de verdad. Acá me parece que la culpa no la tiene solamente el que tuvo que pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque se hizo un gol en contra. Yo creo que la tienen todos aquellos que estaban defendiendo por no estar atentos. Nadie en este estadio esperaba un gol en contra así. Regala el esférico. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Aldo Rocha. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Es una buena ocasión en ese lugar. Torres. Pierden el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ángel Mena. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ahí están los equipos, rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Caraglio. Ahí se le fue la bocha. Excelente pase filtrado. Y la jugada que no se concreta. Es un artista con la pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. Buena pelota por afuera. Sigue ganando terreno con la pelota. Y con elegancia revienta la pelota. John Meneses llega cortando bien y recupera. Tienen la pelota, retienen el... Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada, que había sido maravillosa, no haya terminado en gol también. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Han cortado una jugada peligrosa. Y ahora que quiere meterse por la banda. Emanuel Gigliotti. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro.
El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Pablo González. Ibarra. Cerca. Un último penal. Penal, el árbitro lo ha decretado, es penal. Qué error tan grave por parte de la defensa. Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Un penal que no era fácil. Le damos todo a los pateadores, pero ojo que los arqueros también juegan. Cuando los compañeros se habían dado vuelta ya para sacar de la mitad de la cancha, se perdieron lo mejor del partido. ¡Qué atajadón! Córner al corazón del área. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Tienen la bocha y se van volando. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Meneses. Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Un gol maravilloso. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ibarra. Corta bien esa pelota. Buena pelota por fuera. Balón que va al segundo palo. Se saca la pelota de encima. El cabezazo para alejar el balón. Pablo González. Víctor Malcorra. Martín Nervo. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. John Meneses. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. Le metió coña el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Cualquiera de los dos, te digo, podría ganar este partido porque lo están buscando. Javier Avilla. Caraglio. Habrá saque de arco. Navarro. Ahí va avanzando con la pelota. Campbell. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Aldo Rocha. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. Qué buena forma de... ¿Se puede venir el empate? Bien salvado el balón. ¿Será que lo empatan desde ahí? Llueve el córner al centro del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón.
ocasión del empate. Le pega. Hasta que lo lograron, el gol que tanto andaba buscando les ha caído como un regalo del cielo. Yo no sé, Fernando, si ha arriesgado, pero me parece que lo van a intentar, ¿eh? Empataron el partido y van a por la victoria. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Qué buena entrega. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Ya solo queda el portero. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Caraglio. ¡Cuánto riesgo en esa barrida! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Le pega! Es impresionante el empuje que tiene este equipo. Las ganas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar una victoria que están teniendo cada vez más cerca. Nadie se lo puede creer, Fernando, y menos del equipo contrario, ¿eh? Ha caído el gol y esto me parece que ya termina el partido definitivamente. Han adicionado 3 minutos más al juego. Interceptando el pase. Ambicioso el traslado para meterse por entre líneas. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Hay peligro en el pase, ojo. Y está para el empate. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Este partido ya es historia y con esto también va a arrancar la lluvia de críticas para los locales. Sí, es verdad que tuvieron algunos baches, principalmente en el medio campo. Hay que seguir trabajando la semana para que esto no vuelva.